Hola mis bellezas, ¿quieren conocer mi casa? Vengan, acompáñenme. Al entrar a mi casa, lo primero que vas a encontrar es un pequeño recibidor con fotos familiares, una banquita color rosado con un tapetito así de pelitos, de peluche, y una lámpara para darle ese toque cálido a la habitación. A mano derecha está la habitación favorita de toda la casa, me encanta. Es el comedor formal. Realmente lo utilizamos muy poco, de una a dos veces en la cena por semana solamente. También cuando vienen invitados, pues los pasamos a este lugar. Al salir del comedor vamos a tener las escaleras y después la sala donde vemos la tele toda mi familia. Si se dan cuenta, la decoración de mi casa tiene el blanco, el gris, el rosado, el plateado y un poquito de celeste o azul cielo. La verdad, esta combinación me encanta porque son colores pasteles y decidí utilizarlos porque crean un ambiente de mucha paz, de mucha armonía y tranquilidad. Tanto mi esposo como yo tenemos un carácter súper fuerte, pero con los colores pasteles nos mantiene en armonía nuestro hogar. Una de las cosas que me encantan para decorar son las flores naturales, las velas y las revistas. Siento que con estos tres detallitos una casa siempre se ve hogareña y cálida. Enfrente de mi sala tengo una pared en tono gris decorada con figuritas plateadas. Es lo que hace darle ese toque de elegancia y coquetería a mi sala. También en este lugar tengo mi mini bar. No tengo muchas cosas, solamente algún tequila, tequileros, una piña. Es solamente para darle ese toque de ambiente al hogar. A mano derecha del bar tenemos lo que es el desayunador y la cocina. En el desayunador, mi esposo y yo hicimos estas banquitas, colchoncitos para ponerlas a estas tarimitas que ya estaban incluidas en los ventanales cuando compramos la casa. También le puse estas cortinitas color blanco para darle esa calidez, esa armonía a que se viera más bonito. Como pueden ver, mi cocina es muy sencilla, muy iluminada, ya que la pinté en tono blanco. Son de la tienda de Target. Al lado de mi estufa tengo un frutero y después el refrigerador. ¿Quieren ver qué es lo que guardo en mi refri? Si le sigues derecho vas a encontrar la lavandería, es en tono azul cielo, esta ya se las había mostrado. Tengo cositas muy sencillas pero le dan un toque distinguido a un área donde es de puro trabajo, pero realmente te inspiras con esta decoración. Sales de la lavandería y te vas a encontrar el micro, después la puerta que da hacia el comedor formal, tiene dos entradas y después está lo que es mi alacena. Como pueden ver, está un poquito desordenadita, nada decorada, pero espero después decorarla y ponerla muy bonita y obviamente se lo voy a compartir. Ahora nos vamos a regresar hacia la sala. Están estos ventanales y esta puerta que se puede ver muy bien para afuera. Lo que tengo aquí afuera es mi alberca. Muchas de ustedes ya la conocen porque ya he hecho videos aquí afuera. Está muy bonita, sobra decir que nos encanta pasar ratos en familia, con mis amigos, mis compadres. Toda mi familia se divierte muchísimo aquí.
Muchos de ustedes ya lo conocen. Si la quieren conocer más específicamente, les voy a dejar el link en la cajita de información. Básicamente estoy utilizando los mismos tonos, rosa, blanco, gris y pastelito azul cielo. Y pues bueno, me encanta porque tiene mucha armonía, mucha tranquilidad, mucha paz. Y como les repito, es lo que necesitamos. Al salir de mi recámara está lo que es el baño chiquito para invitados. Este está muy sencillito, solamente tiene unos toques rosas y verdes, eso es todo. Sales del baño, caminas derecho y luego das un poquito de vuelta hacia la derecha y te vas a encontrar el recibidor otra vez y las escaleras. ¿Quieren conocer para...? Aquí tenemos esta puerta que viene siendo el cuarto de huéspedes. Como pueden ver, está muy sencillo, solamente una cama, ese cuadro de flores que hice en uno de mis videos anteriores. Saliendo de aquí tenemos el baño que es de mi hija. Lo tengo decorado con esta cortina de flores y este tapetito rosa y estas flores rosas. Saliendo de aquí vamos a encontrar mi cuarto de maquillaje. Muchas de ustedes ya lo conocen, también les tengo un makeup room tour en la cajita de información para que lo vean todo con detalle, pero bueno, pues aquí ya se los muestro más o menos. Al lado de mi cuarto de maquillaje está la última habitación que les voy a mostrar, que es el cuarto de mi hija y es el cuarto más bonito de todos, yo creo. Está decorado completamente como una princesa en tonos rosas y dorados con todas sus princesas, sus hadas madrinas y Cenicienta. Y bueno, chicas, me despido de ustedes. Sobra decirles que este video se los hice con muchísimo cariño, muchísimo esfuerzo. No saben cuánto batallé en hacer este video. Lo grabé más de 3 veces. Espero que les haya gustado. Denle like, compártanlo, por favor. Con eso me harían muy, muy, muy feliz. Suscríbanse, por favor. Las quiero muchísimo. Besos y bendiciones para todas. ¡Adiós!